Hoy vengo con tantas emociones encima, porque gracias a usted, señor alcalde, y a usted, señor presidente, estamos dejando en el pasado muchos años de abandono y olvido de una historia que creíamos que nunca iba a acabar. Pero muchas veces nos prometieron y nunca se cumplió. Pero hoy esto llega a su fin. Gracias a ustedes. Señor alcalde, mi querido Javier, no sabe lo agradecidas que estamos todas las familias de estos sectores donde va a llegar la obra. Qué lindo es ver su compromiso por construir un Puerto Viejo donde lo más importante somos nosotros, su gente. Además, estamos palpando lo que tiene planificado y hoy ya vemos los resultados de su buen corazón y vocación de servir a quienes confiamos en usted. Querido amigo, usted está dejando huellas para hacer las cosas bien. Y usted, señor presidente Daniel Noboa, muchas gracias por otorgar esa garantía soberana que hace que todas las generaciones, agradezcamos con todo corazón esa gestión que está haciendo usted. Al alcalde, con todo infinito amor, con nuestro cariño inmenso por su entrega, dedicación, lucha, por esta noble obra que sirve a todos los portugenses y a más de 50 sectores. Como usted lo ha dicho siempre, señor presidente, luchamos por un nuevo Ecuador, pero para crecer juntos. Hoy se empieza a escribir una nueva historia para los portovejenses, una historia que nos demuestra que el pasado nunca más regresará. El invierno ya no será nuestro mayor temor, ya las inundaciones no serán parte de las preocupaciones de siempre y el polvo de verano tampoco lo será, evitando tantas enfermedades que padecían nuestros hijos, nietos y todos los moradores de más de 50 sectores. Señor alcalde, señor presidente, llena de agradecimiento, me enorgullezco en decir, ¡viva Puerto Viejo!